Buenísimas tardes, amigos y amigas, amantes de la buena pelota. Ya estamos con ustedes en el día de hoy, fin de semana, como ya saben, de nuestro más bonito de los deportes, que es la pelota a mano, y con los protagonistas que están viendo sus pantallas, esperando, como no puede ser de otra manera, que nos den el mejor de los espectáculos. Ahí tienen de Colorado al de Tricio, Augusto Ibáñez, sacristán, Titín tercero, acompañado. Me decían por línea baja, pero no, perdón. Ahí tienen hablando con Gustavo Hernández, Hernando, que es el juez de hoy, con el gran Titín tercero, el de Tricio. Y como les decía, acompañado hoy por el de Tudelilla, los riojanos, que se enfrentan al campeón del mundo, Larrazu, Josu Bejera, el poderoso navarro, que va a ir muy bien acompañado en cuadros alegres por el valiente Josu Olaechea, el de Unanua, que va a intentar en el día de hoy ese tercero y cuarto puesto. Saludándoles y jugando en el frontón que ven desde Roa. Ese torneo Ribera del Duero que está siendo tan bonito. Y hoy están viendo a las dos parejas que no consiguieron en las dos semifinales poder llegar al cartón 22. En la primera ocasión fue Elizalde quien remataba y se llevaba la victoria junto al gran Aizpuru, esperando en la final a quien se ha enfrentado a Titín, a un gran John Legorburu, el de Galdácano, que hizo y deshizo de forma magistral con esos ganchos, sacando al de Tricio en más de una ocasión a la zona de las tablas de contracancha. Y acabando, bueno, prácticamente siendo el protagonista, bien acompañado por un gran Diego Iturriaga, que hizo un trabajo sobresaliente, acompañándole en todo momento y cubriéndole las espaldas al de Galdácano, y llevándose con mucho mérito y con mucha responsabilidad, sobre todo por el de 28 años, que estuvo, como le digo, magistral, y esperándoles la final del torneo Ribera del Duero. Pues tercero y cuarto puesto aquí en Roa, con el saque y tanto de fortuna en el resto de Isma. Había sacado Olaechea y con fortuna hace un extraño y no lleva buena el joven de Unanua. El Titín tercero, que se dispone a hacer su primer saque del encuentro de hoy. Frontón mucho más exigente que el de la semana pasada. ¡Madre mía! ¡Precioso ese gancho! Marca de la casa Titín tercero. ¿Cómo ha puesto en los ángulos ese gancho? Que todavía mantiene y todavía podemos disfrutar de la leyenda viva. Y sin opciones para el joven de poder responder. Augusto. Pues decía, nada que ver con el frontón de la semana pasada, sobre todo en el suelo, mucho más exigente cuando imprime velocidad. Y fíjense lo que acabamos de ver. Prácticamente como si estaría dentro del uno. Jugada que hace a la perfección a gusto. Y la pone rozando la chapa, acunándola desde casi el 3. Vaya comienzo
de partido. Josu, con ese toque especial que tiene. Isma, incombustible. Ahí tiene ese toque especial. Ahí tiene campeón del mundo. Pero que ya le va a costar doblegar al de Tudelilla, que tiene un millón de partidos a sus espaldas. Extraño de Frontis. Intenta atacar, viendo que estaba en el suelo. Había visto que podía llevarse el tanto de volea a Titín, pero falla. Así que ahí tienen, como hizo en las semifinales y vimos, como debe ser, un Josu Bergera dirigiendo, tranquilizando, animando, sobre todo también, importantísimo para la nueva generación de pelotaris que nos tienen que relevar y poder hacer tantos de marque. Vamos a ver si lo consigue hoy el de Unanua, que saca. Saque precioso. Vino que entre el juego la zurda de Tudelilla. Desde el 4. Intentando sorprender en el ancho. Otra más. Pone tranquilidad. Dándole atrás. Y no complicando. Y tico a la zurda. Al ancho. Buena respuesta bajando la pelota. Ahí tiene ese golpe tan característico que tiene nuestro amigo Josu Bergera. Con esos brazos también le daba yo, ¿eh? Físico poderosísimo el de Josu Bergera. Eso se contempla, como están viendo en el frontón. Josu Bergera y Josu en la delantera. Hola, Echea. Pues otro gancho que quería poner milimétrico a gusto, sin conseguirlo, suspirando. Hola, Echea, que cambia al pasar por el cestaño de Gustavo Hernando. Eligiendo su pelota. Saca a media altura, quitándoselo muy astutamente de su otra mano. Titín, ahí va ese regalito. Palle Tudelilla, desde el 10 con la zurda. No consigue llevar al verde. Vaya derechazo del gran Josu Bergera, que se lleva a su casillero personal, se tanto desde el 10 y un poquito a la zurda de Tudelilla. Tanto de saque. Hola, Echea. Ahí tiene a Josu. Hola, Echea. Viéndolo sobre todo esa zurdaga en la semifinal especial. Y que hoy intentará, por lo menos ya que no llegó al cartón 22, llevarse el tercer puesto. Y lo tiene complicado con quien tiene decorado hoy. Dos paredes para la zurda, sacando las tablas a Josu. Deja la pelota en el choco, atentísimo Bergera, que le toca defender. Qué bonita la pelota a media altura, tocada y bien dirigida. Otra de la misma manera.
Balachea intentando buscar esa terminación de aire. Pues ahí tienen, un apuesto Berger a la pelota. Lejísimos de Frontis. Sobre todo bien dirigida a la zurda de Sainz, que no consigue llevar a Frontis. Perfecto. Entre dos tantos consecutivos de Josu Bergera. A la derecha, desde pared, pegado. Sin problema, Josu. Se le cae con la derecha a Sainz, que se lamenta. La verdad que si alguien es poco, entre comillas, fallador, que es incombustible, es Sainz segundo. Teniendo, como he dicho alguna vez, el récord en varios partidos en los torneos de verano sin ni un solo fallo, se dice pronto, durante todo un partido. Complicado. Y no una vez, sino varios partidos consecutivos en veranos. Pues fíjense qué defensa de Titín. Ahora imposible defender esa pelota, que sin complicarse, haciendo las cosas con mucha cabeza, Olaechea sacando, como han visto, a muchísimos metros, creo que igual eran hasta 4 metros fuera de la contracancha, Titín, que consigue, con ese mérito que tiene, llevar la buena. Y después, sin complicarse, sin jugársela, más que haciendo las cosas bien, con todo, imprime velocidad atrás, sin poder defender Isma. Le va a sacar la Echea. Con la zurda. Y fíjense dónde ha puesto la pelota. La losa más alta de Frontis. Otra vez más, de la misma manera. Esta vez sale a ayudarle y a atacar, bajando la pelota a la Echea. Colorado sufriendo, se la juega en el choco, valiente Titín. Pues ahí, pues dice el juez de hoy, Gustavo, ha tenido claro, es vuelta. La verdad que complicado haber podido dar a la pelota, porque se ha lanzado con todo, ha llegado con ese mérito que ya nos parece tan normal, ¿no? El de Titín parece hasta fácil. Y luego ahí no podía Josu poder darle. Pues se vuelve a dar el tanto. Vuelta. Sin lugar a polémicas. Se continúa el espectáculo con la zurda. Por el pasillo del choco. Y hasta ahí Isma. Amaga perfecto la Echea. Atrás el campeón del mundo. La zurda cuadrándose a la altura del 4, ese gancho que hablábamos al principio del encuentro, que tenía tan característico Olaechea, eléctrico, sacando sobre todo en la semifinal a Lizalde muchísimas veces y metiéndole la pelota en el pecho. Y ahora llevándose el tanto, pues decidido a hacer las cosas bien, a no jugársela por jugársela, dirigiendo Josu Bergera en todo momento de la mejor manera, con esas tablas que pocos tienen como Josu Bergera. Y Olaechea haciendo, como debe ser, caso al campeón del mundo, tiene ese tercer puesto, quitándose esa espina de no poder estar en la final el torneo Ribera del Duero. Y aquí en Roa, dando espectáculo
Resta Isma. Ahí viene Josu. Josu Vergela con la derecha. Pelota tocada a la derecha de Isma, que desde lejos consigue restar. Ataca Titín. La zurda. Por poco. Yo creo que ha ido a hacer. No lo he visto bien. Pero yo creo que en vez de defender esa pelota, que ya era complicada, desde pared, con esa postura, Olaechea engaña con el movimiento del cuerpo y por poco se lleva el ancho. Yo creo que la ha ido a hacer. El caso es que se le fue por la línea del ancho y hace que vayan a Cestaño, la pareja colorada, en este caso, eligiendo la pelota a Isma, que parece que está más a disgusto que a gusto, ¿no? Elegida ya el material. Pues ahora es cuando han elegido el material, no antes. Ahora parece que es la pelota nueva que Isma acaba de ofrecerles. Y pelota, para mi gusto, parece mucho más bonita, mucho más exigente. Y en este suelo sí pueden hacer más daño que, por ejemplo, el de la semana pasada, que al final son frontones que no, que se come mucho la pelota, que no anda. Y por tanto, la velocidad cuando le imprimes no hace el daño que desearías. En este caso, al estar el suelo pintado, sí puede tener su fruto. Titín, al entrar tanto de aire, pues aún le beneficia también. El caso es que en esta ocasión yo creo que es Isma el que tiene que estar más cómodo y pueda devolver todas las pelotas de Josu Vergela. Vamos a ver lo que sucede. Qué bien, muñequeando Vergela, como sería tan fácil, poniendo la pelota en el 7, en la zurda de Tudelilla. Perfecto, atrás, con la Echea sin complicarse. Otra más. Escapada peligrosa. Que no sorprenda a Titín, se la juega al aire en el choco. Ahí viene Vergela. Escapada peligrosa a media altura, tocada. Bien, Isma, qué bien. Zurdazo al límite de frontis. Tiene que entrar, lo hace como puede Titín en defensa. Pelota atrás de Olaechea, que se lleva el tanto, dándole velocidad. Media altura que hace otro tanto más para la pareja azul. Ahí tiene la de Tudelilla, Isma Sainz, el gran Isma Sainz, segundo. El más veterano, por no decir el que más, junto a Titín. Con encuentros para el recuerdo. Gran amigo, gran compañero. Campeón de España, los dos juntos, campeones de España. Y junto a la familia Sainz, familia de pelotaris. El ambiente siempre en Tudelilla de categoría. No se habla de pelota. Con la zurda, 6 segundos. Con la derecha, Josu Vergela. Tapada que no sorprende. Se la juega desde lejos. Y se la juega la derecha también al ancho. Qué bien. Ha quitado esa pelota y qué atento. No está Isma. Pues
Pitín, valiente y a buena. Dos paredes con mucho efecto. Eléctrica. Las dos paredes de Olaechea, que con todo iba Sainz. La verdad que le había visto las intenciones, pero aunque ha apretado su 100%, era imposible de poder llegar a esas dos paredes, que cuando ha cogido el efecto ha escupido sin opción de respuesta. Perfecto, haciendo las cosas bien, sin complicarse, el joven de Unanua, jugándosela cuando solo lo ve claro y dándole velocidad atrás. Vamos a ver cómo continúa este tercero y cuarto puesto aquí en Roa. Ese toque que acaban de ver, tan bonito de Josu desde el 9 y cuarto con la zurda, responde de Tudelilla a la última losa. Ahí otra vez, con esa facilidad que tiene Vergera. Busca el aire, pero no. Deja pasar, hace bien. Viendo el estadero que lleva, pues intentar elegir la mejor pelota para acabar. Se la juega a Titi al Choco. Y aunque se ha lanzado en defensa a la Echea, Pitín, que suma otro tanto más. Qué bien. Pues Castillo de la Vega, la primera semifinal, y hoy en Roa el partido por el tercero y cuarto puesto en el torneo, como les digo, como ya saben, tan bonito en la ciudad de Burgos. Gente entendidísima en Burgos de pelota profesional, y por eso se trae hasta aquí pelota de calidad. Este torneo, como ven, primero del cero tan bonito, ese gancho que acabamos de ver escapándose el bote a contracancha. Olaechea. Caldetricio. De la altura. Y gira la zurda de Vergera. Ataca Titín. Tiende Olaechea, pero se le fue. Se le cayó la defensa por la derecha. Estando cada vez un poquito más tranquilo, como es normal. Vamos a ver si el joven no se relaja y reacciona a Olaechea. Es tanto de saque de tercero, pelotas de resto que la verdad yo soy delantero, no le puedo decir, pero sí que cuando se está acostumbrado a restar con la zurda, cuando vienen esas pelotas que parece que son más nobles, son al contrario, ¿no? Se ven más fallos, como el que acabamos de ver de Vergera. Se pueden escapar a un saque de esa manera. Ha sido falta. Falta de saque de Titín. Para el tanto, claro, normal el cabreo de Augusto. Tanto que duele muchísimo, porque si algo me han enseñado es que por lo menos que el tanto lo sube, ¿no? Al contrario. Y esto es un tanto sin sudar, un tanto que encima hace que cambie de materia la pareja azul. Y, como ven, el poder del saque. O sea que se puede complicar, depende en qué momento del partido estés, un error de estas características. Defiende con fortuna, justo. Esto también lo tiene encima de la chapa. Ataca Olaechea.
Desde el ancho. Bien pedida por Isma. Su brazo precioso. A la zurda de Vergera. Ataca Titín. Toca defender. Con mucha fortuna. Se la juega en el choco. Atento Isma. Y ahora. Dejarle la pelota ahí. Le toca. Pues lo que han visto. El error de Josu Vergera. Pero el que se ha equivocado ha sido en el pelotazo anterior su delantero Olaechea, dejándole la pelota a Isma, que ha estado atentísimo en esa zona, y después pues ha tocado el sufrimiento y el tanto, la decisión del de Unanua. Los dos riojanos contra los dos navarros. El tercero y cuarto puesto. Y ahora error de Augusto. Extraño que le hace suspirar un poquito más a la pareja azul. Y cartón número 12. Cartón número 12 que hace pues que nos vayamos unos instantes a publicidad. Y desde Roa, desde Burgos, les espero. Hasta ahora. Pues ya estamos con ustedes. Después de estos instantes de publicidad, desde Roa de Duero, desde Burgos, con ese tercero y cuarto puesto en el torneo Ribera del Duero, como ya saben, y con las pilas cargadas por el descanso, se dispone a sacar Olaechea, Navarro. O sea, qué bonito que se lo ve y se lo quita, Titín de aire. Gancho lejísimos. Bien pedido por Vergera. Hace lo que puede desde abajo con la zurda Isma. Atrás. Entra al aire con la zurda Titín. Y vuelve a darle estopa el de Unanua. Vaya toque. Aquí lleva esa pelota. No le complica al de Tudelilla. Insiste Josu. Cuatro con la zurda, decididos a machacar a Sainz. Altura y lejos de Frontis, casi el 9 con la zurda, sigue aguantándolo todo. Otro más, caliente siempre Sainz. Continúan los bombardeos. Para Isma. Pelota dirigida a pared. Que saca. Perfecto Isma. Y que sigue llevándolo todo. Con la derecha desde 7. Bonita la pelota que ha puesto en la zurda de Vergera. Sainz. Frena la pared izquierda. Pero continúa la batalla en ese tanto entre zagueros. Con esos golpetazos descomunales y las respuestas de Tudelilla. Sin fallos. Ahí viene otra vez. Desde el centro de la cancha. Bajando la pelota, haciendo que se mueva el contrincante. Siempre con mucha astucia. Vergera, y ahí tienen el gancho precioso. Valiente el navarro. Al choco, valiente otra vez en la defensa. Y Artista, madre mía, cómo se la ha jugado. Qué bien había hecho todo Titín tercero. Y no se la ha pensado primero en ese lanzamiento con mucho mérito en la zona del ancho. De la Echea vuelve a hacer lo mismo, lanzándose con todo en defensa en el choco. Y al volver al ancho, pues Titín lo hace perfecto, pero se encuentra la pelota Josu Olaechea, que no duda en jugársela y en salirle, como han visto, ese tanto tan bonito en el ancho.
Pues tanto que deciden aprovechar para cambiar otra vez la pelota. Y regida la pelota. Vamos a ver si hay cambios en el juego. Bote extraño, pero que lo salva. Entra de aire el resto, Titín. Desde el ancho, Sainz. Pues el cambio de mano, ese extraño, que no salva el joven delantero Navarro. Más. Está con la derecha Vergera. Tiene que salir hasta casi el 5 con la derecha. Ayuda a su compañero Gracia. Tapada peligrosa, entra el aire como puede Titi. Dos paredes que escupe y hace lanzarse en defensa a Olaechea. Necesita otra vez de mover Titi con los palos alegres. Esta que va muy bien dirigida por Vergera y tocada. Y vuelve a la velocidad ahora. Este tanto para Azules. Toca sufría Colorados. Qué bien, la ha sacado con la zurda desde pared. Isma. Otra más. Precioso. Pelota que no engancha, pero que sí complica, que controla la dirección. 6 segundos, se cruza en el último momento, sin problemas para darle. Continúa el tanto, llevándola al verde como puede Sainz. Continúan los zambombazos. Y al límite. Fortuna. Suele pasar muchísimas veces esa caída desde lejos peligrosa al límite de la chapa. Con unos botes extraños que, la verdad, prácticamente siempre son tantos. Si estás ahí mismo, estás atentísimo en el extraño y lo que ha pasado. Ya no ha podido responder y vuelve al saque el desvicio desde pared. Resta Vergera y sigue atacando Titín. Desde pared otra vez, como puede, al verde Josu. Sale a ayudar al compañero. Y atrás. Vamos a ver con la derecha. Tercera. Precioso. El golpe de. El 9 y medio responde de Tudelilla. Continúa
ahora llevándose el objetivo. Cabreo de Isma. Son pelotas que van tocadas. Y la verdad que, aunque Sainz nos tiene acostumbrados a responder absolutamente todo, pues los zapombazos de Jos Berger tienen otro ritmo, tienen otra velocidad, y también cuando están los dos contrarios insistiendo en machacar, aunque seas Sainz segundo, pues es normal que se te vaya cuando ya el partido por lo menos ha pasado el mitad del Ecuador, ¿no? 14-11, todavía mucho espectáculo para disfrutar en sus casas. La poca gente que esta pandemia nos hace que esté in situ, pero contentos porque la pelota sigue en la televisión, que es lo importante, como fin de semana, partidos de calidad, que es lo importante, que no se deje de jugar, de disfrutar de nuestro deporte y volver a la normalidad dentro de lo que cabe, cuanto antes, esperemos que sea así. Pues el descanso merecido que se han tomado, y en carrera poniendo la pelota en juego el joven Ganua. Con la zurda se cuadra en el choco, se lanza al suelo Titín. Fíjese cómo ha corrido Isma, atentísimo en defensa y atentísimo ahora también a la vuelta desde pared. Josu, también esa pelota, qué bonito, qué fácil lo hace desde el 9. Sigue aguantando todo Isma. Ahora es con la zurda desde pared. Y de la misma manera insiste en llevarse el tanto, y ahora se lo lleva, pues con esa fortuna que han visto, imposible de poder reaccionar con ese bote que ha dado tan extraño. Una pena cuando estás sufriendo y estás intentando trabajar para llevarte el tanto, y de un bote y haga un extraño en el frontón, y deje con la boca abierta, ¿no? Una pena. Pues fortuna para la pareja azul. Nada que decir en este tanto, no se puede decir nada. Pues, la madre del suelo. Continuamos en el encuentro. Esta desde el 9, Isma Sainz. Desde el 4, la tocada a la zurda otra vez de Sainz. Busca la mejor pelota para sacar. Lo hace, y lo hace en defensa de ti de esta manera. Pues al final, desde la cancha, perdón, desde la contracancha, Titín restaba, y al volver no consigue llevarse el tanto, se lleva el Dinanoa y la Ruazu, dos navarros de pareja azul. Y hoy mucho más serio, aunque me ha gustado más, no voy a decir todavía, hay mucho partido todavía por delante. En la primera, en la semifinal, no la eché a más valiente, más cómodo quizás, y hoy más retraído. También los controles son diferentes, como les digo, y hay que ver muchos partidos, y espero que así sea. Ahí tienen la muñeca de Berjera. Busca el ataque con el pasillo del choco. Hace que Agacho Riñones a gusto. Quiere encontrarlo a contrapié. Se la juega. Vamos a ver Isma. Intenta ponerla en el verde. Sin conseguirlo. Pues bien,
por parte de Olaechea, que no ha dudado, imprimiéndole velocidad, eligiendo cuando se puede, claro está, y con el zaguero que hoy tiene, si algo puede hacer es con él elegir la mejor opción para entrar al aire, para atacar a Tirín tercero. Y aunque les estoy diciendo que lo veo más retraído que en la primera semifinal, pues está haciendo caso a su zaguero, a su guardaespaldas, nunca mejor dicho, para poder llevarse ese tercer puesto aquí en Roda de Duero. Mérito en el resto, dos paredes y el bote se va. No estaba seguro, porque ha sido muy rápido. La intención era perfecta, un tanto para marcar, pero se queda en las intenciones de Olaechea, que sí que había visto esa zona perfecta para acabar el tanto, pero por muy poquito, pues se queda en la intención, como les digo. Tanto que aprovecha la pareja colorada para cambiar el material. Pelota en juego, intentando básicamente acabar por la vía rápida la pareja colorada, aunque lo tienen complicado. Y tiene al saque, resta con la zurda tercera. Desde el ancho, haciendo el contrario a H. Los Riñones, también devolver a Titín, extiende de su otra mano como puede. Y atrás Vergera. Pues ahí tienen esos fallos que tiene el frontón. No se puede achacar absolutamente un poco que decir en esos tantos, fortuna para que toca esos tantos, esas líneas del frontón, que afortunadamente para que la pone ahí, pues se pica y la pelota va donde quiere. Con la derecha resta Isma. De aire, Augusto, abriendo perfecto, defiende desde las tablas, Olaechea, sotamano, intentando ponerla atrás, sin conseguirlo. Y ahora sí, más atento en la escapada anterior. Y con más prudencia, otra más. Y ahora se fue por la zona alta de pared izquierda. Tener esa prudencia por no jugársela y asegurar la altura defensiva. Y se le va la altura nueva. Saque peligroso. Ahí está Titín buscando el ataque de gancho. Bonita a la derecha de Isma. Ahí está marcando el gancho de aire como puede. Zurdazo terrible de Josu. Y ahí viene otra más. Dejando la chea sus bombones para poder luego poder elegir. Ahí lo tienen, ¿no? Pues ha pasado otra vez. Insiste con la misma velocidad. Y Sainz llevándolo, o intentando llevar todo por lo menos. Desde el 7 con la zurda. Vuelve a dejar pasar. Escapada peligrosa, Titín. La lleva como puede, gancho. Y buena.
Qué bien, Isma. Los cuatro pelotéis dentro del 4. Entra de aire Quitín. Despeja con la zurda Vergera. Físico ya tocado por Isma, pero aún así, con todo, llevándolo a buena. Sin conseguir el zurdazo desde pared que se había metido, complicando el resto. Y aunque ha puesto todo el corazón ahí, sobre todo en esa alcanzada en la zona del ancho, sprint que ya con el tanteo que llevamos, pues físicamente repercute. Ahora el caso es que se le ha metido muy bien en la pared izquierda y ya terminaba de complicarle el resto con la zurda a Sainz. Saque bajando la pelota con el pique que casi se lleva el tanto. Velocidad que casi le hace montarse la pelota a Sainz. Locura de los cuatro pelotaris y ahora toca sufrir. De aire en defensa, Isma. Velocidad, ataca y defiende Titín. Prudencia con la zurda Olaechea. Deja que la ponga en el rebote. Vamos a ver, ahora sí elige imprimir velocidad, aunque no acierta. Dos paredes. Buena. Madre mía, cómo ha alcanzado Augusto esa pelota. Ha tomado unos riesgos terribles ahora, jugándose al aire, saliéndole muy bien a Olaechea. Y descanso en nuestro set de Isofret. Ese cartón número 20 por el 13. Nada que ver partidos en frontones cuando escupe la pelota con velocidad cuando se la come, ¿no? Está claro que cada pelotari pues lleva un tipo de frontón. Y en el día de hoy, en cualquier frontón que ande un poco, pues el poder que desempeña con las dos manos Josu Vergera es determinante. Ahí tienen siempre esa actitud de marcar, de deportista nato, de profesional, de nunca mejor puesto a otro portero que campeón del mundo, Josu Vergera, animando siempre a su delantero, sea quien sea, y más cuando están despuntando, cuando son pelotaris que son los que nos tienen que hacer el relevo, ¿no? A los viejetes ya de las canchas, yo me incluyo ya, con los últimos coletazos. Y la verdad que consejos siempre sabios los de Vergera. Pues ya están con ese descanso, volviendo a la cancha aquí en Roa de Duero, en la provincia de Burgos, con el poder del saque y con el poder de llevarse ese tercer puesto en este bonito torneo que se ha formado. Esa expectación en la zona de Burgos, sobre todo, que no había duda que se iba a responder a la perfección, dado a que el aficionado de Burgos siempre ha respondido a los partidos de pelota y no podía ser de otra manera con los carteles del torneo que se está jugando. Sainz segundo con la izquierda, busca el aire el joven, sacando a Titín a las tablas y llevamos el tanto. Perfecto en ataque ahora, imprimiendo velocidad y haciendo el cartón número 21 para azules. Complicado los veteranos del torneo, de la empresa. Complicado para una pareja colorada que si algo es ganadora, pero en el día de hoy lo tienen muy muy complicado. Vamos a ver si
habría alguna sorpresa o termina la pareja azul con ese tercer puesto del torneo. Puede restar con la derecha, busca terminar, no deja pasar para Vergera. Vamos a ver Tudelilla. Bien. En la derecha, Garrazu. Elegante. Vamos a ver si se puede terminar. Y termina en la zona del Chocas, haciendo que sea imposible poder restar. Acunando la pelota el joven de Unanua. Y cartón 22, tercer puesto para la pareja azul, para los navarros que forman pareja el día de hoy. Y hoy los riojanos pues se quedan con las ganas de haber tenido pues ese tercer puesto. Poco que decir, creo que ha sido determinante las jugadas, la velocidad de Josu Vergera, el campeón del mundo, que cuando hay pues frontones exigentes donde el poder de la fuerza y la elegancia que tiene, pues la verdad que se nota, ¿no? Y el delantero puede elegir y eso la verdad que desde casa se ve fácil, pero para nada lo es. Pues darle la enhorabuena por ese tercer puesto a los navarros. Los riojanos tendrán que disputar contra ellos la revancha en otra ocasión y espero que hayan disfrutado como lo he hecho yo desde Roa de Duero. Ya saben dónde encontrarnos, desearles buen fin de semana y aunque sea con la pandemia, protéjanse, que es importante que pase toda esta crisis que estamos pasando, pero sobre todo que tengamos buena pelota profesional en sus casas. Gracias por estar ahí y la semana que viene nos vemos. ¡Chao!